Caballeros, muy buenos días. Encargué algo terrorífico por internet para un video y me levanté ahorita porque me sugestioné, como que tuve una pesadilla con eso. En fin, quiero que sepan que todo bien. Ahorita se los... Ok, no se vayan a espantar. Todo bien. Compré esta cosa. O sea, la Biblia satánica. Me llegó anoche. Y como que sí me sugestioné un leve. Empecé como a leerla un poco y como que me debrayé. La compré para un video. En fin, ya les platicaré qué más pasa o no sé. Y caballeros, les voy a decir por qué me compré una Biblia satánica. Si ustedes ya saben el tipo de contenido que hago yo, que es dejar un mensaje positivo, ya se la saben, entretenimiento, porque también nos ven muchos niños. En vez de preguntarse, Tavo, ¿por qué te compraste una Biblia satánica? ¿Por qué no? Porque me están diciendo, es que cambiaste, ya no eres el mismo de antes. Voy a meterme a un concurso de cortometrajes de en un minuto. Entonces ya saben que además de ser youtuber, yo soy actor, a mí me encanta el terror y la compré porque la voy a utilizar para ese cortometraje. Imagínense que es como una película, pero así en chiquito porque dura un minuto nada más. Entonces, despreocúpense, no hice un pacto con el diablo, no hice un pacto con Satanás, todo bien, relájense. Pero Gustavo sí les va a decir algo. Tavo sí es el mismo. Yo no. Ay, güey. Tan guapo estoy. Oílo, oílo, oílo. Aquí mi amigo S. Robert, síganlo, va a abrir su nuevo canal. Y vamos a hacer, bueno, yo lo estoy produciendo, entonces vamos a hacer un video de preguntas y así va a empezar. Hola, amigos de Bada. No, espérate, ¿Quién gordo. eres? ¿Quién Soy eres? el papaya que diga el banana, el bana. Ay, ¿dónde está tu celeste? ¿Dónde está tu celeste? ¡Amor! Güey, no, la ya. ¿Quién se pone? Según. Otra vez tú. Salud. Oye, Roberto, qué buena playera, viejo. Ah, sí, está bastante bueno, ¿no? Sí. Qué extraño este proyecto, amigo, pero muy pronto lo vamos a retomar. Escúchalo bien, ¿eh? Lo vamos a retomar porque la neta es que dejábamos un mensaje súper cool. Y ánimo, chao. Dale, mi Robert, vamos a darle. No nos vamos a dejar vencer. Jamás. ¿Cortamos ahí? Lo que quieran, de una rack de allá de los United, no sé. ¿De una rack? ¿Qué es una rack? ¿Va? Choninos, muy choninos. Sí. No, pues ahora sí que latinoma, ¿eh? I'm very hungry. Okay. Grabando en 3, 2. No, ahora sí que latinoma. I'm so very Sin voz. Ay. Grabando en 3, 2, va. Sí, ama, de hecho, todo dura más, pues, la de mil. Déjalo salir, ¿no? I'm on a trip, I can't get off, can't get over, I want it all. Thank you.
Amigos, esto que acabo de grabar con Mario se descontroló macizo. Se van a divertir como tiene una idea, carnal. Hola. No, una locura, una locura. Hola. Pero de verdad van a disfrutar mucho este video. Pero nada más les digo que se, es como de, les voy a dar una idea. Es como lunes, martes, y... Ella tiene un novio, no le funciona. Me dice dónde y cuándo. Tú pones la hora y yo le caigo. Caballeros, quiero que vean algo junto conmigo. Ven eso. Este soy yo, a punto de ir a dormir. Uso chanclas con calcetines, un short de los Beatles y una playera de Badabun manchada por no sé qué. Este soy yo, así de sexy voy a la cama. Ya no trabajo en esa empresa. Solamente soy un ciudadano promedio, común y corriente,